Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas, 2 de abril del 2018, ya llegando de una Semana Santa bien merecida para el pueblo dominicano. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaré compartiendo con ustedes estas horas de trabajo en De Mañana. En nombre de todo el equipo de Mañana, muchísimas gracias por permitirnos compartir con ustedes este contenido. Muy buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este nuevo día y sobre todo por este lunes de resurrección, vivificando, participando, dando un paso hacia adelante en favor de todo y de la vida. Yo soy Francis Rodríguez, agradecido también porque nos permiten entrar cada día a sus hogares a través del canal 10 de Telenor, de 7 a 9 de la mañana, en este su programa De Mañana. Bueno, muchísimas gracias a Telenor, que a través del canal 10 nos empalma con todo el Nordeste, desde la provincia de las Heroínas, Hermanas Mirabal, hasta Samaná y La Terrena. También el canal 14 con la Novia del Atlántico, Puerto Plata, al canal 41 con la Olímpica Ciudad de La Vega, al canal 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los Minerales Preciosos, al canal 17 a través de Televiaducto, con la provincia de los Presidentes, Espaillat, Moca, y para todo Estados Unidos en el 1014, y para todo el mundo, telenor.com.do, entrelazando con cada uno de ustedes. Un abrazo grande a los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe del tiempo que nos dice la Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, que para el día de hoy, en las horas matutinas, se va a mantener el sol con pocas posibilidades de lluvia, la atmósfera con pocas posibilidades de lluvia y el sol estará radiante. No obstante, ya para la hora de la tarde y la noche, en ocasión se van a estar sintiendo ráfagas de vientos, también más nubes con posibilidades de lluvia debido a una vaguada que está localizada en el oeste de Haití y se está acercando a nuestra geografía nacional. Eso traerá más nublado en las noches, con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones hacia las regiones noreste, sureste, norte y la cordillera central. Para mañana se van a estar sintiendo un patrón similar en las horas matutinas y luego se va a incrementar en las horas de la tarde. En cuanto a las temperaturas, se van a sentir agradables, especialmente durante la noche y la madrugada, debido al viento del noreste. En resumen, vaguada en los niveles altos va a generar algunos aguaceros con tronadas hacia localidades de las regiones noreste, sureste, noroeste y la cordillera central en horas de la tarde. Para el día de hoy, medio nublado a nublado, en ocasiones con aguaceros locales y tronadas hacia las regiones noreste, la cordillera central, sureste, norte y noreste. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir para el día de hoy. Muchas gracias, Fulvio, por el informe meteorológico de este día. ¿Y qué tiene la Voz de la Mañana? Ya la Voz de la Mañana está preparada, Francis, y nos tiene este gran mensaje. Un gran esfuerzo. Escuchemos. La Voz de la Mañana, que se titula Un Gran Esfuerzo. Todavía no está lista. Bueno, vamos a esperar que esté lista. Bueno, Fulvio, la verdad que esta Semana Santa esperamos fue muy buena, Francis. Esperamos que esta Semana Santa tenga un saldo a favor de la vida y que haya reducido la muerte y que verdaderamente haya una resurrección del pueblo dominicano en pos de la vida. ¿Ya está lista La Voz de la Mañana? Bueno, pues escuchemos. Vamos a escuchar La Voz de la Mañana, que se titula Un Gran Esfuerzo. Veamos. La Semana Santa, recién finalizada, como siempre, dejó entre sus resultados hechos lamentables que enlutecieron la familia dominicana. Lo que se presume debe ser un tiempo de comedimiento y de reflexión es utilizado por los ciudadanos para trasladarse a diferentes partes del país
en busca de reencontrarse con la familia, en muchos casos, y en otros, por diversión. Sin embargo, pese a la gran cantidad de personas que se movilizaban en todo el país, el gran esfuerzo realizado por las autoridades y los organismos de socorro dio como resultado la disminución de los accidentes en todo el país. Desde de mañana, felicitamos todo el esfuerzo realizado por los diferentes organismos, todos los cuales pusieron su mejor empeño por evitar pérdidas humanas y propiedades durante el asueto de la Semana Mayor. Bueno, vimos ahí como medida de prevención de retorno adecuado a cada uno de los hogares de los dominicanos que se desplazaron durante este fin de semana de asueto. Vimos las autoridades de DGCET o de AME, lo que eran AME, y lo de obras públicas, el sistema vial, dirigiendo el tránsito, pero en la conducción de los vehículos, en las autovías, ellos en el frente con una velocidad promedio. Y cada quien llegaba a su punto, se desviaba hacia sus lugares, en una forma de preventiva. Y ciertamente que es un gran esfuerzo por reducir, como habíamos dicho antes de la voz de la mañana, en que esperamos que hoy a las 11 de la mañana, como está previsto dar el informe del COE, el oficial, sabemos ya de muchos casos que se han presentado y veremos en las noticias que tenemos, accidente y fallecimiento de personas que lamentablemente se contarán dentro de los que llegaron antes que otro. Como dice una publicidad que vi, felicidades, llegaste primero. Es decir, una forma de poco sarcástica, no me gusta la fórmula, pero a la vez es llegar primero al encuentro con el Señor. Y es una forma de llamar la conciencia, lo vimos en los periódicos nacionales, aunque dura, pero es una realidad, mucha gente no entiende que dentro de su cordura no solamente se preserva así, pero también preserva a los demás. Sí, evidentemente que las autoridades y todos los organismos que participaron en esta Semana Santa hicieron un gran esfuerzo. Más de 42 mil hombres, entre ellos todos los voluntarios de la Defensa Civil, en los que están involucrados muchos estudiantes en sus 60 horas de trabajo que tienen que brindar. Y lo paradójico de esto es el tiempo que se tiene educando a la ciudadanía acerca del uso del casco protector, acerca de no montar pasajeros en la parte de atrás de una camioneta, acerca de también proteger a los demás pasajeros que van en el motor en la parte de atrás y de transitar por algunos lugares que están prohibidos para vehículos pesados. Y se pudo ver muchas detenciones de motores que todavía en estos momentos andan sin casco de protector. Algunos de ellos con la familia completa en el motor y ninguno protegido. Había que quitarle el motor, entonces nuevamente devolvérselo en el día de hoy o en la tarde de ayer. Esa ya lo tendrán las autoridades. Pero lo cierto es que se dio educación, muchas personas tomaron el llamado, otras no lo tomaron. También el vigilar las gomas, vigilar el chequeo del vehículo. El hecho de que los vehículos de AMED y los vehículos de obras públicas, de tránsito vial, fueran los que dirigieran el tránsito, eso ayudó bastante, porque en lo que es la salida de Santo Domingo, de las principales ciudades, y la entrada que se dio ayer, eran largas filas de vehículos. Si se dejaba así, queriendo sin control, llegar a cada uno, eso iba a ser un caos. Sí. No obstante, el trabajo que hicieron fue muy buen trabajo. Esperamos que todos estos esfuerzos realizados surtan efectos y que la
cantidad de fallecidos sea mucho menor al año pasado. No con esto queriendo decir un solo fallecido ya es demasiado, ya es demasiado. Ojalá y no sea ninguno, pero lamentablemente siempre pasa alguno. Hay siempre un exceso. Vi mucho control, Francis, también en los lugares de baño, playas, ríos, que no dejaban entrar bebidas alcohólicas en recipientes de vidrio. Sí. Totalmente controlado. Y también las armas la controlaron. Había mucho control en las armas y las armas blancas también. El ambiente estuvo un tanto provechoso para quienes disfrutan de la playa, aunque a inicio del jueves y viernes estuvo un poco bravío el mar. Y cerraron algunas playas. Y se cerraron algunas playas. Pero se abrieron el sábado. Esto quiere decir que la organización y la correspondencia de las autoridades competentes a los centros de socorros dieron un parte a favor a la vida. Sí. Y demostraron que había mucho empeño y un interés de reducir al máximo las incidencias lamentables. Porque, como tú decías, lo que se presume es que esta es una recordación y a la vez una fiesta de resurrección por el padecimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las actividades que se deben o se han debido desarrollar siempre por la iglesia y nosotros como feligreses hacia las iglesias. Mira, entonces, mucha gente lo utiliza como el gran momento. De hecho, hay quienes planifican el gasto para el año siguiente y hasta su figura para ir a desplegarla en las playas y en los lugares. Es como una especie de diversión que a la vez se entiende que debe de ser de forma comedida y no ha dejado de tener el Estado Dominicano por necesidad la de planificar en la forma y comportamiento del ciudadano, porque lamentablemente, aunque tenemos conciencia y conocemos hasta dónde son nuestros límites, muchas veces por el compartir nos desbordamos. Mira, con todo lo que pasó en Semana Santa, muchas personas se quedaron en la casa, Francis, muchas, sí, por una causa u otra, pero muchas decidieron quedarse en la casa. No, estamos tranquilos, estamos en la casa, estamos en familia. Y tomaron esa decisión desde mucho antes. Y esto también refleja un poco la situación que estamos viviendo en el país y también la madurez de las gentes para no exponer su familia a peligros innecesarios. Por la misma falta de seguridad, por las mismas condiciones económicas, otros porque tal vez así descansan mejor, en fin. Pero muchos se quedaron en la casa y otros por asuntos también religiosos decidieron quedarse en la casa y fueron a la iglesia, compartieron y pudieron vivir toda esa liturgia de la iglesia católica hasta el domingo de resurrección, que fue el domingo ayer, el domingo de resurrección, donde se conmemora ese día como de regocijo por la resurrección, el vencer la muerte de Jesús y resucitar un domingo. Gracias por este gran esfuerzo que hicieron todas las autoridades y de esta manera llevar menos luto a las familias dominicanas. Todas las cosas positivas, tomarlas, y todas aquellas que pudieron favorecer que ocasionaran caso, estudiarla, evaluarla, descartarla, para que el año próximo sea más eficiente todavía. Y ojalá que un día nosotros podamos decir, hemos tenido una Semana Santa sin consecuencias fatales para la familia dominicana. Así, que debe ser el punto. Así inicia La Voz de la Mañana, trayéndole a ustedes esta reflexión, que convivamos en familia y llevemos menos luto a nuestro pueblo, a nuestras casas. Quédese ahí, hay más contenido en De Mañana.
la óptica Máxima Visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevos. En este año nuevo, las monturas viejas van al zapacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de 2 años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevos. Traga su seguro de Senasa y te regalamos la montura. Venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen, oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este año nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Venga a la óptica Máxima Visión, que estamos aquí en la calle Castillo, esquina de Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Óptica Máxima Visión. Supermercado Porvenir y llena tu carrito con las increíbles ofertas con motivo de nuestra reapertura. Ahora con más variedad, más servicios, más calidad y mucho más barato, para que llenes tu funda con ofertas nunca antes vistas, porque solo el Porvenir puede hacerlo. Supermercado Porvenir, la costumbre de vender barato. Calle La Cruz, esquina Castillo, San Francisco de Macorís. En Agua Randy interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Agua Randy somos el pueblo. 809-290-3236. Agua Randy Light, la número uno en calidad. El verdor. El sabor. Yo me quedo aquí en mi tierra. La belleza. Yo me quedo aquí en mi tierra. Así es, Supermercado Almanzar. Tan nuestro como las guaranas. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y si quiere disfrutar de un vehículo recién importado, como nuevecito, el Gordo Automol es el dealer que tú andas buscando. El Gordo Automol te ofrece todas las marcas de carros y jipetas recién importadas. Es el dealer que llegó para montarte en la máquina que andas buscando. Gordo Automol. Dale velocidad y llégate a Gordo Automol en la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, San Francisco de Macorís. En los teléfonos 809-294-3090. Gordo Automol, el dealer que te monta bien. Bueno, y a los amables televidentes que ya nos sintonizan por a través del WhatsApp, nos están mandando saludos. Vamos a ver a Arlington Peña desde Washington, D.C., Estados Unidos. Buenos días, mi gente bella, del mejor programa de mañana, como les fue de Semana Santa. Bien, esperamos que a ti también, Arlington, gracias porque siempre está con nosotros. Así, de igual manera, bienvenida a Hidalgo de la Villa Olímpica. Nos dice buenos días con unas tazas de café. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos,
Excelente mensaje, gracias, bienvenido Hidalgo. De igual manera, Roberto Johnson nos envía su mensaje de cada mañana desde las terrenas. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Gracias por estar ahí con nosotros en De Mañana. La verdad que como siempre yo le digo, República Dominicana, gracias a los amables televidentes del WhatsApp, te decía que hoy lunes de resurrección, ya inicio de semana laboral, nos reencontramos a nuestras tareas, nuestras actividades, la vida continúa, debe seguir, debe continuar. Pero vimos también en los oficios religiosos una parte interesante. La Iglesia Católica me da un reflejo de una cierta división en la visión de lo que es correcto y ilegal. Porque en el sermón de las siete palabras se basamentaron en la idea de la xenofobia y de la persecución y no en el respeto a la soberanía, al Estado receptor que es el Estado dominicano. Y me da pena y se comprueba el hecho de la llegada de Osoria a dirigir la Iglesia Dominicana por esa cercanía a su visión. Si tú escuchas a Masalle, es totalmente diferente la opinión, porque tú tienes derecho a emigrar de tu país hacia otro país, pero has de saber que la de inmigrar, es decir, la de entrar a ese otro país, tú tendrás que cumplir con las normas. Claro, como es debido. Es el único Estado el que no se le permite que se cumpla con las normas y lo tenemos que hacer a regañadientes, República Dominicana. Bueno, ese es un tema largo, Francis. Y qué ya pena, lo trataré más ampliamente. Qué pena que también esté influenciado los sectores de poder, de económico, poder bajo esa situación. Antes de continuar con eso, Francis, yo quiero dar un sentido pésame. Ayer murió Olimpia Romano de Cava, la mamá de Olmedo Cava, Romano. Pena. Nuestra condolencia al diputado y amigo sus restos, Olmedo Cava. Sus restos están siendo velados aquí en la Salcedo, en la funeraria San Benito. Ya. Murió Olimpia, una señora altruista, una señora solidaria, una señora que siempre estaba pendiente del más necesitado, siempre estaba ahí pidiéndole a su hijo que le extendiera la mano a fulano, a perencejo, a tal hogar, a tal casita, a tales muchachos. Y lamentablemente ayer murió Olimpia después de un trastorno en su salud que ya tenía varias semanas internas en tratamiento. Desde aquí, un abrazo grande, solidario a toda la familia Cava Romano, especialmente al diputado Olmedo Cava Romano, nuestro hermano, nuestro amigo. Nos solidarizamos con tu dolor y en estos momentos difíciles te damos un espaldarazo de fortaleza en el Señor, quien es que nos da esa fuerza para continuar en esta vida. Paz a los restos de Olimpia Romano de Cava. Bueno, nos unimos a ese pedido que haces y le mandamos desde aquí a Olmedo Cava nuestras condolencias. A todos sus hermanos. A él y a sus hermanos y a toda Héctor su Luis, familia. A todos. Fue un acontecimiento. Se estaba luchando fuertemente con... Sí, creo que lo anunció estando aquí en una de las entrevistas previo a lo que fuera las primarias internas de su partido, que a pesar de tener que permanecer por semanas junto a su madre, se dedicó a tiempo completo, también lo debió de hacer junto al activismo político.
sí, que finalmente logró su objetivo. Bueno, señores, vamos a las noticias inmediatamente de este día. Excusamos la transmisión desde el centro de control nuestro porque no pudimos conectar con Vladimir. El Papa lava pies de presos no católicos. El Papa Francisco lavó los pies de 12 presos no católicos, entre ellos dos musulmanes, un ortodoxo y un budista. Esto durante la Semana Mayor. De igual forma, el sumo sacerdote, el sumo pontífice, expresó vergüenza por dejar a los jóvenes generaciones un mundo fracturado por las divisiones y las guerras. También el Papa pidió al que el pueblo de Venezuela encuentre la vía justa, pacífica, humana para salir cuanto antes de la crisis política humanitaria que lo oprime. Ahí vemos imágenes del Santo Padre haciendo el signo del lavatorio de los pies, un signo de humildad de que aquel que quiere ser más entre los demás tendrá que ser menos entre ellos. Por otra parte, aquí en el país, la Iglesia Católica arremete contra la corrupción. Durante el sermón de las siete palabras, la Iglesia Católica arremetió contra la corrupción, el odio racial y el feminicidio. Las nacionales, las internacionales. Sí, la Iglesia Católica arremete contra la corrupción. Tenemos la misma descripción porque aquí ya la parte de la iglesia es en el sermón de los siete, de las siete palabras. Veamos algunas imágenes de apoyo y varias declaraciones. Un nacionalismo ranzo y barato que no toca a quienes se benefician de las manos de obra barata de los trabajadores haitianos ni reclaman la aplicación de las leyes laborales. Su anhelo y súplica es por aquellos que seducen hacia el mal, hacia la maldad, y por los que se dejan seducir por lo mal habido, por aquellos que negocian con la libertad, la justicia, la educación y la salud de nuestro pueblo, por los que sin ningún reparo se gastan los dineros públicos en viáticos, dietas y desafortunadamente hasta en bebidas alcohólicas. Acuden a nuestros hospitales públicos con la esperanza de calmar su dolor, pero al llegar allí se encuentran con un panorama que duplica o multiplica su dolor. Tenemos que ser una justicia más justa, imparcial y equitativa para todos. No una justicia en dos niveles, para el grande y para el pequeño. Hombre denuncia, está preso injustamente en San Pedro de Macorís. Escuchemos. Ahí se metieron un equipo de departamento de tráfico de mercancía del Palacio Nacional, el cual me tira al suelo y me dice que si yo soy Moreno Milesi. Le digo que no, cuando le digo que no me patea la cabeza. Desde ahí me comienzan a dar golpes, me agarran al junto de un sobrino mío, de una niña y un pastor que fue a llevarme el dinero. Van con nosotros a Romana, llevan la niña al cuartel, dejan la niña en el cuartel y arrancan con nosotros para acá, para la capital. Aquí en la capital mandan los vehículos para Santiago y a ellos. A mí después que se cansan de darme golpes y envertigarme y ven que no tienen nada contra mí, ni soy la persona que buscan. Me dice el coronel que está a cargo, te voy a hacer coger una vuelta. Me manda para el cuartel de Felicidad. En el Felicidad me agarran y me torturan y también me matan a golpe. Duran 4 días conmigo. Bueno, en otro orden, hombre hiere a otro a puñaladas en Arenoso. Esto ya en la parte regional, local. Imágenes, mudo herido. Declaraciones del padre del herido, veamos. Ese fue que nosotros vivimos.
Nosotros, el cabaret, están ahí frente a Glipo 1, en la Altagracia, sí, allá abajo. Lo hirió y que un de allá de Reynoso, y él también de que lo hirió ahí, pero no por poca cosa, solo con botella aparece. ¿Dónde tiene la puñalada? Tiene una ahí en este frente, ahí en de atrás de por lo menos del corazón, y otra más para abajo. Bueno, hermanos se agreden a palos y pedradas por supuesta herencia en San Francisco de Macorís. Escuchemos. No, que fue a mi casa, caerme a la casa, echarme la casa, a ver. Y me pareció, yo tengo un lado muerto, la silla rueda me la rompió. Me le echó gasolina a la casa para que vaya a la casa. Está ahí. Él también está herido. No, porque ahí fue a mi casa, a quemarme la cama y me echó gasolina a la casa. ¿Y dónde fue eso entonces? Con una piedra que él me dio allá, con un cuchillo, me quemó la cama, me la quemó la casa. Que yo fui, me fui a la casa que no es mía, una casa que es un padre del señor que me reconoció. Y ese no es mi papá de Nueva York. Ese ahí quiere que yo firme un documento que yo no puedo firmar, porque esa casa no es mía, esa casa es de esa gente. ¿Mi papá está vivo? Mira qué interesante. Bueno. Director Regional de Defensa Civil dice fue positivo feriado Semana Santa 2018. Veamos imágenes de apoyo en este informe y declaraciones de Juan Pablo Hinoa, Director Regional de Defensa Civil. Veamos. Nos sentimos bastante contentos, felices, porque hemos logrado el objetivo con las demás instituciones. Ya mencionada. En este caso vimos como las personas acataron el llamado y fue menos la asistencia en los balnearios, en la playa, que estuvimos haciendo un recorrido por Nagua hoy, y observamos realmente la disminución de los bañistas que acudieron, menos cantidad en esta ocasión. O sea que nosotros nos sentimos bastante contentos y agradeciéndole a las demás instituciones por el esfuerzo, el apoyo brindado y la seguridad brindada, y a los ciudadanos, que yo espero que el próximo año rompemos un récord. Lamentablemente se perdió una vida y la Defensa Civil dio varias asistencias de motoconchita, motocicleta, donde por deslizamiento dimos asistencia a estas personas que fueron afectadas. Tuvimos 14 asistencias y perdimos realmente una persona que se desplazaba en la carretera de la autovía, perdiendo el control y cayendo al canal de los japoneses, y allí perdió la vida. Jefe de Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís resalta operativo Semana Santa 2018. Declaraciones de Luis Smurdop, jefe de Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. Escuchemos. Bien, mira, en lo que concierne a esta zona, nosotros, te podía hablar el nordeste. Yo lo veo muy bien, valió la pena la organización del operativo, cómo se trabajó en equipo, en conjunto, y específicamente lo que tiene que ver con nosotros, con la provincia de Duarte, lo que hubo en el acoplamiento de los organismos de socorro y emergencia, para nosotros fue un éxito, porque te podía decir que diario nosotros teníamos el año pasado 11 puntos, este año se redujo uno, se eliminó el del hospital y dejamos 10, y diario teníamos entre 140, 180 y 200 personas. Bueno, el director regional de COBA ofrece detalles sobre operativo en Semana Santa 2018. Ariel López, director regional del COBA. Veamos imágenes y declaraciones. Realmente increíble, pero en la provincia de Duarte, para no decir el país entero, por lo que compite a nosotros, el llamado de los centros de expendio de vida alcohólica entendieron el mensaje. Yo sé que cada año más vamos a ir mejorando. Inclusive el trabajo adicional que estábamos haciendo en la pista, cruce de Controva San Francisco, las requisas que se estaban haciendo, encontramos personas que no conducían bebiendo, es decir, que también entendieron el mensaje. Orientamos 682 personas, entregándole brochú, orientándole en manera educativa y preventiva.
y también se requisaron 123 vehículos que no encontramos ni bebida ni arma de fuego. Conscientemente el ciudadano está entendiendo el mensaje, que eso es lo que quiere el ministro, el licenciado Carlos Amarante Baré. El obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís califica como positivo Semana Santa 2018. Monseñor Fausto Ramón Mejía, obispo de San Francisco de Macorís, opina. En estos días vemos las redes sociales y los medios de comunicación cundidos y llenos de odio racial. No me voy a cortar para decirlo, lleno de odio racial, pero sobre todo lleno de odio anti-haitiano. Amigos, ese nacionalismo enfermizo, el nacionalismo es un monstruo. Y ahora no nos vamos a meter en la disquisición de una discusión histórica sobre el tema del odio y sobre el tema del racismo. Fundamentalmente porque el Estado Dominicano no le interesa poner un orden en esto. Amigos, dejémonos del odio. El odio, el rencor y el racismo no lleva nada bueno. Pedimos disculpas que tuvimos un fallo de edición. Este corresponde al sacerdote criticando el odio racial promovido en el país. El reverendo Norberto, sacerdote, primera palabra de la Semana Santa local. Norberto se refería a la misma sermón de las siete palabras que se oficializó en la Catedral de Santo Domingo, y aquí dio una especie de opinión a continuidad de lo que piensa la Iglesia en esta etapa de la vida nacional. Bueno, ya hemos agotado la parte de las noticias, pero aquí vacacionistas califican como positiva la Semana Santa. Y esta es la parte e informe, veamos varias declaraciones. Bien, bien, esta es la mejor fiesta de verano esta. No, nos sentimos bien. Venimos de la ciudad. Estábamos dando un bañito. Semana Santa, no, pasamos por la terrena, pero estábamos en agua ahí. Chile, para casa. Excelente. Adiós, bien, mi pana, encendido. Adiós, la pasamos bien, gracias a Dios. En familia, ¿verdad? Pasamos mucho, sí. Su valoración sobre esta Semana Santa, ¿qué le parece? Una de las mejores. De las mejores, ¿verdad? Sí, señor, sí. ¿Y usted, mi amor, qué le parece? Muy tranquila la Semana Santa. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, gracias a Dios, con familia. ¿Y usted, hermano, cómo la pasaste? Todo bien. Positivo. Semana Santa 2018. Escuchemos las declaraciones de Monseñor Fausto Ramón Mejía, obispo de San Francisco de Macorís. Con casi 3.000 misioneros que fueron de casa en toda la diócesis preparando este acontecimiento para el plan quinquenal, pero también todos los que sirvieron naturalmente para evitar también exceso, todos los mensajes de Telenor y de otras instituciones fueron maravillosamente bien. Además que las personas también van tomando cada vez más conciencia de que al fin y al cabo el mundo no termina y la gente tiene que llevar el mundo por delante, de que la Semana Santa es una semana de recogimiento, de silencio, de tomar decisiones. Y entonces fuimos sustituyendo Navidad, fiesta, bulla, merengue con Semana Santa. Entonces cada vez más hay mayor evangelización y por eso también hay mayor conciencia en la persona de poder recogerse, que aunque fueran y aunque vayan a una playa también, pero van con otro espíritu completamente diferente. A pesar que quedan todavía algunas personas que hay que ayudarla también a superar todo eso. Pero fue maravilloso esta Semana Santa 2018. Quiere comprar un vehículo recién importado como nuevecito, el Gordo Automol, el dealer que te lleva y te trae de Semana Santa. El Gordo Automol te ofrece todas las marcas de carros y jipetas recién importados. El Gordo Automol, el dealer que llegó para montarte en la máquina que tú estás buscando. Dale velocidad, llégate hasta el Gordo Automol, avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, San Francisco de Macorís. En el teléfono 809-294-3090. El Gordo Automol,
el dealer que te monta bien. Bueno, Fulvio, en las noticias que hoy nos correspondió a nosotros detallar y ahora nos va a corresponder comentar, pedimos excusa puesto que no pudimos conectar con Vladi en razón de un problemita técnico que se presentó. Pero bien, el Papa Francisco. ¡Qué humildad, Francis! Demuestra el rol de pastor de la Iglesia Católica y sobre todo aquello que profesó Jesucristo durante el trayecto de su vida. Y se hizo humilde ante los demás y sobre todo hacerlo a reclusos de otras denominaciones religiosas, protestantes, entre ellos musulmán, también un budista, y a la vez en ortodoxo. Así también pide por la crisis de Venezuela que pueda Venezuela salir de forma pacífica y fíjate, airosa de la crisis política y humanitaria que le tiene asumido en estos momentos. Fíjate, Francis, que él también se refirió a Siria por los crímenes de lesa humanidad que se están dando. Se está dando algo peligroso. Tantas muertes de civiles, de niños, de la gente más vulnerable. Y hizo referencia a Venezuela por las condiciones inhumanas que está pasando el pueblo de Venezuela. Aún nosotros siendo un mundo llamándonos civilizados, todavía ocurren esos horrores como Siria, como Yemen, donde miles de niños en estos momentos están muriendo de hambre. Y el Papa pidió por todos ellos y hizo ese gran ejemplo del lavatorio de los pies en la señal de humildad, de lavar los pies de sus hermanos, de los más afligidos, de los más necesitados. Y para eso se eligieron presos, presos de diferentes religiones, de diferentes credos, diferentes colores de piel. Y él entonces ofreció ese acto solemne. Yo pienso que eso debe transformar realmente y puede aparecer el milagro en personas que tienen cumplimiento de una prisión por distintos hechos. Sí, distintos hechos. Por otra parte, la Iglesia Católica también arremetió en el sermón de las siete palabras aquí en República Dominicana, en el sermón de la Catedral Primada de América, arremetió contra la corrupción. Nuevamente, en su sermón de las siete palabras, hizo énfasis en la corrupción de los empresarios, de los políticos que están llamados a ser ejemplo en la sociedad dominicana. Durante este sermón de las siete palabras se resaltó el despilfarro, el gasto desmedido de los recursos del Estado, la apropiación de los recursos del Estado cuando hay tantas personas necesitadas, cuando se está llamando a hacer un ejercicio administrativo con seriedad en la buena distribución de lo que se le ha puesto en las manos a estos señores. Bueno, la verdad es que me preocupa mucho en los términos que utilizó la Iglesia en su sermón de las siete palabras, ya que calificó de xenofobia y odio racial a una situación que está padeciendo el país. Por primera vez en muchos años vimos la Iglesia expresar de forma cruda la parte o lo que concierne al tema migratorio en la República Dominicana. Y yo me pregunto, es decir, que cuando se reclama al Estado que limite la entrada sin misericordia y sin control de la frontera, se llama xenofobia. Eso no es xenofobia, ¿no? O se llama que el Estado debe actuar, porque sabemos todos lo que ha sucedido con este gobierno atado por una serie de estrategias políticas a unos planes que se tejieron en el gobierno de Obama con Francia y Canadá para que nosotros aceptemos sin forma
ni control a más de 1 millón de haitianos indocumentados, que quien le viola su derecho es su propio Estado, no nosotros. Porque quien tiene que tener un registro de sus nacionales para que puedan inmigrar, entrar a otro Estado con su documentación y aquí poderse regularizar, eso es otra cosa. Pero llamar xenofobia y odio a un simple hecho real de que no han impuesto una carga que no podemos. La iglesia para mí, en esa facción, porque sé que la otra iglesia piensa distinto. Y me lo dicen las distintas cartas pastorales. Esta es una etapa de la nueva iglesia en manos de Osoria. De eso voy a tratar más adelante. Hay que aclarar que xenofobia es odio racial, es atacar, es perseguir, y cuando usted es nacional, es habitante de una nación, igual todas las naciones tienen su constitución y la mayoría de las naciones tienen fronteras compartidas. En nuestro caso tenemos frontera con Haití. Tener las leyes claras migratorias no es xenofobia. Cada país debe tener sus leyes claras, tener sus reglas de entrada y de salida de sus ciudadanos y de aquellos que quieren ingresar aquí. Pienso que la iglesia con esto debilita la parte institucional y el deber del Estado. Vamos a escuchar un contacto. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Fulvio. ¿Quién nos habla? No, le habla una... Le habla una familia Cava Romano y Romano Cava. Ah, bien. Para invitar a toda nuestra familia a partir de las 3 de la tarde a la iglesia de la Sagrada Familia. Bien. Ubicada en la Villa Olímpica. A darle el último adiós a nuestra querida Olimpia Cava de Romano. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, bueno. A ti. Ya habíamos dado nuestras condolencias a la familia Cava Romano, a todos los hermanos por la muerte de su querida madre, de nuestra madre también, Olimpia Cava, que nos queríamos bastante. Y hoy a las 3 entonces, en la parroquia Sagrada Familia, se le va a dar el último adiós a Olimpia Cava, todos invitados. Bueno. Muchas gracias. Mira, en otra parte, antes... Ya tenemos casi, se nos termina el tiempo de las noticias, pero me preocupa y vi un alto grado de responsabilidad y de humildad en el señor que fue agredido por un hermano con una supuesta herencia que le obliga o quiere obligarle a firmar sobre una casa o una vivienda de la cual él no tiene el dominio o su derecho, y él lo explica. Él lo que quiere es que yo, sin poder, porque eso no es mío, yo vivo en la casa de un señor que me ha dejado... Cuidándola. O en ese lugar que vive en Estados Unidos. Qué pena que cosas como estas se den en la familia dominicana por no entender de forma pacífica. Lo primero es que si son hermanos, y no importa si son de padre... o de madre, o de padre y madre, si son hijos de quien deviene esa propiedad, tienen derecho. La ley así lo admite, sin distinción. Es decir, que todos entran. Ahora, en este caso que dice el señor, es que me quiere obligar a que yo firme un papel sin yo ser propietario de esa casa, porque a mí lo que me han dejado en la casa. Sí, así es. Qué pena. Bueno, ya terminando las noticias, esperaremos que hoy el COE dé su informe definitivo y oficial de cómo fueron los resultados de este asueto. Y saludar a los amables televidentes del WhatsApp que nos están... saludando el que termina 6995, buenos días, saludo Francia Fulvio, soy un fiel oyente del programa, feliz resto del día, igual para ti, nos envía además una imagen que luego más adelante veremos. Gracias por estar ahí con nosotros, el profesor Jean Paredes de Castillo,
Buenos días, mi gente. En Castillo, provincia de Duarte, todo transcurrió normal. No se registró ningún accidente y mucho menos incidentes, según el hospital y la Policía Nacional. Sin embargo, lo que atacó mucho aquí fue el virus, que anda caracterizado por el dolor de cabeza, fiebre y diarrea. Protéjanse por ahí, vayan a chequearse al médico. Jean Paredes, gracias, Fulvio. Bueno, vámonos a una pausa, que hay más contenido en De Mañana. En breve volvemos con ustedes. Máxima Visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevos. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al zapacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de 2 años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevos. Traga su seguro de Senasa y te regalamos la montura. Venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen, oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Ven a la óptica Máxima Visión, que estamos aquí en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Óptica Máxima Visión. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPYMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Ahora en Alaber, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados Nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Al Ahorro de Alaber. Para más información, llama sin cargos 1-809-200-1244 o nuestras redes Alaber RD. Al haber asociados con el servicio. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor? Y para colmo, y un diseño genérico de una marca que ni en el cita y en menos de 2 años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK150, un motor muy superior y que lo conocen en la bolita del mundo, con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Y cuando te vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK150. No compre burro ni banco. Representa y distribuía por Moparinsa. Si compra un Kiwi, te lo garantizo yo que dije un palo. Permíteme mostrarte por qué somos la cadena de gimnasios más importante del mundo. Si buscas rutinas hechas a tu medida, tendrás a tu disposición un grupo de entrenadores personales certificados y altamente capacitados. Y para completar tu experiencia, disfruta de nuestras clases grupales. Ahora ya sabes por qué somos Gold's Gym Palmares. Aprovecha nuestra oferta, 50% de descuento en la inscripción y reinscripción. Conoce tu propia fuerza. Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores. En tecnología aplicada a la salud, tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral. Calle San Francisco, esquina Infer, teléfono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. Confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial.
usando ácido hialurónico. Un procedimiento sencillo, sin bisturí, sin dolor y que no inflama. Y lo mejor de todo, con resultados inmediatos. Estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares. Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición NutriBeauty por cuidar de mi cara y de mi cuerpo. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y de inmediato les damos la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, Fulvio, ¿qué tal? ¿Tú? Buenos días. Semana larga. Muy bien. ¿Cómo te fue? ¿Tuviste de trabajo? Sí, un día de trabajo. Aquí colaboramos en la jornada que llevó a cabo Telenor Semana Santa. Me gusta tu azul de la Fuerza Nacional. Este azul es por el Día Mundial contra el Autismo, para hacer conciencia, sobre todo para derribar barreras y para promover la inclusión. Así que me quise vestir de azul en esta campaña mundial que hay. Bueno, saludar a tantas familias. Saludos, buenos días, amables televidentes. Muchas familias que tienen condición especial, porque así se da amor. Así y sobre todo porque nos enseña a nosotros lo que creemos ser normales. Nos enseña a nosotros lo que creemos ser normales, a que debemos convivir y aceptar y saber que esta condición no se busca, ni es una condición, sino que la naturaleza sí lo hace. Y Dios le da la oportunidad a familias especiales que tengan hijos especiales. Así es. Para que saludo a todos mis amigos que en un momento ya tienen hijos especiales y que han sabido llevar y convivir con esto. Y se ve distinta la familia con un... Son más amorosos, amor. Claro que sí. Nos enseñan mucho. Así es, hoy es un día para llamar a la conciencia, sobre todo, insisto, para la inclusión social de estos niños, involucrarlos en las actividades normales. Por eso el azul es el símbolo para ellos y ha mandado a utilizarlo para el día de hoy. Fue creado un día como hoy mediante la resolución 62-139 de la convención en la que se trabajó este tema en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, 2 de abril. Igualmente el Día Internacional del Síndrome de Down, que es lo mismo, pero en el año 2000, en el 144 Asamblea. Muy bien. Bien, Fulvio, tú tenías algo que decirnos. Bueno, Francis, era referente a las declaraciones del obispo, el sacerdote, que criticó el odio racial. Producción tiene algo preparado sobre esto, que es bueno que nosotros los escuchemos. El sacerdote reverendo Norberto, que es sacerdote de Villarriba. Está ahí. Sí. Está N3. En la 8. En la 8. En la parte 3 tenemos también algo que queremos ver y compartir con ustedes. Más adelante. Que aquí es está. Sobre... el preso que dice estar preso injustamente, que tiene las pruebas que es un preso injusto, y él hace unas declaraciones ahí que hay que tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí están los padres como testigos, que dicen, no, pero ese no es del acusado, ¿verdad? Ese no es de la persona afectada. Ahí está el preso. Vamos a escuchar sus declaraciones. Vamos a escucharlo. Dominicano, hoy ya un poco regocijado, alto de estar aquí y ver que en este país en verdad no hay autoridad, que la autoridad de aquí lo que son es abusiva. Ya hoy me dispuse a que hagan lo que ellos quieran hacer. Si algo quieren más hacer de lo que han hecho conmigo, que lo hagan, porque creo que más de lo que les voy a contar ahora mismo que han hecho conmigo no lo pueden hacer. Yo soy Andrés Trinidad Mejía, miren mi cara. Soy de San Pedro de Macorís. Duré alrededor de 12 años en Romana y alrededor de 14 años en Higüey. Soy mecánico profesional, soy pintor, fui especiero, fui aguatero, fui vendedor de víveres. Lo último que estaba haciendo era vender víveres en la calle, en una yarrita que tenía.
Fui limpiabota, chinero, sonero, soy electricista y mecánico, conocido de San Pedro de Macorís, La Romana y Güey, por muchas personas y autoridad también. A mí me agarran el 16 del mes 5, eso es a las 3 de la tarde en la carretera Romana, San Pedro Romana, a la altura del kilómetro 10, me quedo polgada. Llamo a mi esposa ese día, que me lleve dinero y me mande una bomba de lavar presión que iba a lavar un vehículo a presión. Ahí se me tira un equipo de departamento de tráfico de mercancía del Palacio Nacional, el cual me tira al suelo y me dice que si yo soy Moreno Milesi. Le digo que no, cuando le digo que no me patea la cabeza. Desde ahí me comienzan a dar golpes, me agarran al junto de un sobrino mío, de una niña y un pastor que fue a llevarme el dinero. Van con nosotros a Romana, llevan a la niña al cuartel, dejan a la niña en el cuartel y arrancan con nosotros para acá, para la capital. Aquí en la capital mandan los vehículos para Santiago y a ellos. A mí después que se cansan de darme golpe y envertigarme y ven que no tienen nada contra mí, ni soy la persona que buscan, me dice el coronel que está a cargo, te voy a hacer coger una vuelta. Me manda para el cuartel de Felicidad. En el Felicidad me agarran y me torturan y también me matan a golpe. Duran 4 días conmigo. De ahí me mandan al juzgado. En el juzgado aparece una señora y dice que yo soy Moreno Milesi. Le digo, no señora, yo no soy Moreno Milesi. A mí me conocen como Moreno, pero Moreno mecánico. Soy de Higüey, de San Pedro Macorís, vivo en Higüey. He vivido en Romana, me conoce todo el mundo por ahí. De ahí me mandan al destacamento que está de aquí de San Luis, preso, que soy Moreno Milesi. Es decir, Moreno Milesi es una persona que es de San Luis, que tiene una muerte pendiente en San Luis, que la policía de San Luis lo conoce, que abogados y fiscales lo conocen porque le cogen cuarto a él. Él mató a un joven ahí en San Luis, según tengo entendido, por cuestiones de droga. Yo tengo de testigo a la mamá del muerto, al papá del muerto, a la mujer del muerto, que yo no soy esa persona. La mamá del tal Moreno, que no lo conozco, se llama Milesi, es de San Luis. Lo conoce todo el mundo en San Luis. Pero ¿qué sucede? Ese Moreno Milesi es la persona que mueve la droga ahí en San Luis. Es la persona que le paga a la policía en San Luis. Quieren tapar el caso de él conmigo. Tengo 10 meses aquí en La Victoria preso porque la fiscal del Ministerio Público de aquí, de la Charlie de Gaulle, se negó a darme la libertad teniendo la facultad, o mejor dicho, teniendo los papeles, la desestimación de la mamá y de la mujer del muerto, que yo no soy Milesi, que yo no soy esa persona, que yo no soy de San Luis, que yo nunca he ido a San Luis, yo nunca he vivido en San Luis, no tengo ningún rasgo con nadie en San Luis, no conozco a nadie en San Luis. Con todo y eso, la autoridad, el Ministerio Público, me manda a juicio a fondo con 10 meses de prisión aquí en la preventiva, aquí en la cárcel La Victoria. Entonces yo me hago la pregunta, ¿dónde está la autoridad? ¿Qué autoridad tenemos? ¿Qué somos? Las personas no se identifican. No se puede depurar una persona. A mí no me han podido depurar. No han podido saber quién soy. Hoy, ya regocijado y lleno y alto, estoy alto de esto. Cogí este celular emprestado aquí. Y hoy voy a subir este video a las redes. Y le voy a dar tiempo. Yo le voy a dar tiempo a la autoridad o a quien se quiera disponer a investigar esto. De saber de que yo no soy Moreno Milesi. Ahora, tengo la idea y tengo la facilidad de hacer que hasta mí llegue autoridad y llegue que hasta la prensa americana que tenga que llegar. Porque puedo hacer algo muy grande. Señores. Yo no soy Moreno Milesi. La verdad es que si esto está pasando en la vida nacional, se le están violentando
todos y cada uno de los derechos fundamentales a este individuo. Lo primero que debe hacer la justicia es individualizar para poder juzgar. Confirmar que es la persona que se busca. Primer paso. Es lo primero, porque sí, inmediatamente el juez natural, que es el que lo recibe por primera vez, lo debe despachar pura y simplemente. Aquí se ve, Francis y Raquel, un control de ciertas autoridades carcelarias, pero también se ve, de acuerdo a lo que él denuncia, cierto poder de esa supuesta persona, poder que puede incidir inclusive hasta en la decisión de los jueces actuantes, en ese caso de él, de acuerdo a las declaraciones de él, lo que hace el asunto más complicado, lo hace un asunto delicado que hay que tomar en cuenta. Primero, por la presunción de inocencia, él dice que es inocente y tiene de testigo a los padres de la persona afectada, al padre, a la madre, a la novia o esposa de las personas afectadas, del fulano que supuestamente él le quitó la vida. Y todos dicen, no, no fuiste tú, fue fulano de tal. Entonces, eso hay que investigarlo. Bueno, sí, sobre todo parece un capítulo de una telenovela donde se planea muy bien, claro, todo, o sea, hace todo un guión establecido para culpar a veces a inocentes. La justicia tiene los mecanismos de rigor para evidenciar la identidad de esta persona, debe tener su documento de identidad y si no, debe tener familia también. Ahora nos gustaría escuchar la otra cara, la otra versión de las autoridades de la cárcel La Victoria para saber entonces quién tiene la razón en bueno, este caso. Él implica, sí, Raquel, uh-huh, ahí. Dice que abogados y jueces. Y no, y que le hicieron un expediente, porque también desde algunos estamento de la Policía Nacional o de autoridades sufren de eso también. Bueno, para mí eso sería superado. Esos casos se dan todavía, Francis. Bueno, desde que iniciamos con el nuevo orden constitucional y sobre todo con anterior a la Constitución del 10, con el nuevo orden del Código Procesal Penal, que establece y reconoce principios fundamentales y un debido proceso, es penoso que esa práctica, eso antes sí sucedía, pero esa práctica se supone habíamos superado, pero no sabía que se acentuaba tanto cuando se le daba, cuando le daba la gana a uno o a otros hacer contra un ser humano, un ciudadano, lo que nunca se ha hecho. Así es. Bueno. Bien, si tú quieres tener unos ojos bien cuidados y también verte bien, una montura ideal, una montura de calidad, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. En óptica máxima visión usted encuentra su lente adecuado para su contorno facial de cara, ubicado en la calle Castillo, esquina La Cruz, San Francisco de Macorís, en el 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Y Tienda Siana, en Tienda Siana encuentras todo lo que anda buscando para andar bien puesta en cada ocasión. Les recuerdo que estamos ubicados en la calle El Carmen, esquina Papi Olivier, 809-588-2395. Todos los atuendos, si quieres andar sport, casual, formal, todos los encuentras en Siana, donde vestir a la moda cuesta menos. Francis. Bueno, y Ozon Nature es la clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural. Allí aplicamos la terapia del dolor, ozonoterapia, quisionología aplicada. Nos encontramos en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribbean, segundo nivel, módulo 29. El doctor José Tejada les espera, junto a un equipo de profesionales del área de la salud, para buscarle solución a esas afecciones que usted padece. Teléfono 809-294-6426, Ozon Nature. Ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces para que usted desarrolle una empresa responsable y amigable con el medio ambiente. Cero malos olores en las granjas porcinas, avícolas, ganaderas, comedores, plantas de tratamiento, cero gusanos, cero moscas. Usted puede conseguir con esos microorganismos eficientes una
empresa responsable con el medio ambiente. Llame a José Elías Vargas al teléfono 829-275-1120 y desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. NutriBeauty, Centro de Medicina Estética y Nutrición, somos distribuidores exclusivos de los productos Bionaturi Skin Care. Así que estamos ubicados acá en la calle San Francisco entre José Reyes e Inver. NutriBeauty, para el cuidado de su piel, producimos jabones totalmente orgánicos, pero también crema para su piel. Ahí está el teléfono en pantalla, nos puede mandar un WhatsApp al 829-497-9091. Bueno, Supermercado Almansa les recuerda que no tiene que salir de Las Guaranas porque todo usted lo encuentra ahí. Supermercado Almanzar, calle principal 34A, Las Guaranas. Tenemos todo repleto, un supermercado por departamento donde usted encuentra todo lo que necesita. Ya sabe que aceptamos tarjeta Solidaridad. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas. Bueno, también recordarles Ancor Neibar. Ancor Neibar cuida sus uñas en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Plaza Colonial, módulo 5A, 809-744-5910 para sus citas. Hay ya, una... ya llegó el momento, sí. Francis, de compartir con nuestros amigos televidentes las declaraciones del padre Norberto. Correcto. Acerca de el odio racial promovido en el país. Tenemos un contacto previo. Vamos a recibirlo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno. Ok. Pues sí, el sacerdote Norberto, en alusión a lo que fue las siete palabras de Semana Santa, explica sobre el odio racial que se está fomentando en el país, y eso lo queremos compartir con ustedes. Quiero poner una chispita de sal, si algunos se molestan, lo lamento, pero sí quiero manejar un tema que pienso que se aplica muy bien aquí, con el tema de perdónalos porque no saben lo que hacen. En estos días vemos las redes sociales y los medios de comunicación cundidos y llenos de odio racial. No me voy a cortar para decirlo. Lleno de odio racial, pero sobre todo lleno de odio anti-haitiano. Amigos, ese nacionalismo enfermizo. El nacionalismo es un monstruo. Y ahora no nos vamos a meter en la disquisición de una discusión histórica sobre el tema del odio y sobre el tema del racismo. Hasta uno no salir de este país y sufrir, por ejemplo, un signo o un gesto o una acción que uno puede interpretar como un gesto de odio racial, de desprecio. Yo recuerdo cuando llegué a Austria en el año 2008, que me perdí de pronto en la ciudad y llegué a un lugar llamado Hohe Warte, y cuando alguien me orientó para que esperara otra vez allí el tranvía, dos viejitos austriacos, Dios no le haya cogido en nada grave, si es que a lo mejor hayan muerto. Cuando yo llegué a la pequeña estación, estaban ellos dos, y cuando yo llegué, una de las señoras escupió delante de mí. Y eso duele al corazón. Que tú veas que una gente escupa e incluso se va de la estación del tranvía porque tú eres distinto, porque tú eres diferente, porque tú eres el frente. Es decir, porque tú eres el que como que me pone en peligro. ¿Por qué tener ese miedo a los demás? Podemos decir, por ejemplo, en este caso, que los haitianos tienen su manera de ser, de comportamiento, que podemos criticar, pero solamente hay que salir e ir y visitar los lugares en donde vivimos dominicanos, que también nos tratan como la escoria social. Y también porque tenemos comportamientos extravagantes y exacerbados. Si uno, por ejemplo, va a Griesplatz, es una plaza allá en Graz, en el sur de Austria, pues allí, desde que oscurece, ¿quiénes son los que están allí? El tigueraje dominicano y las prostitutas dominicanas a pie de calle vendiendo su cuerpo a 15, a 20 y a 25 euros. ¿Sí? Así de sencillo. Y los austriacos, cuando ven ese tipo de cosas y nuestros escándalos y nuestro ruido y nuestra manera de irrespetar el orden social, por ejemplo, de ese país, indiscutiblemente que se sienten muy preocupados, como muchos de nosotros nos sentimos. Ahora, ¿cuál es el tema básico aquí en nuestro país? De ese perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo históricamente a nosotros se nos ha inyectado
en nuestras mentes y corazones una especie de odio, y con todo ello una serie de historietas que lo dice el dominicano de clase media, el dominicano de clase alta y el dominicano de clase baja. Desde que el haitiano come gente, o que se chupa a los muchachos, o el miedo de que nos hagan una brujería, y toda una serie de mentiras simplemente. Fundamentalmente porque el Estado dominicano no le interesa poner un orden en esto. No le interesa poner un orden. Alguien podría pensar, entonces usted está de acuerdo con el desorden. No, yo viví y he vivido en países desarrollados. Y sé lo que significa, que se ponga el orden. Que si una gente no tiene documento y no puede demostrar que está legal aquí, lo que corresponde, sabemos todo, la deportación, clarísimamente. Ahora el Estado está en el deber de saber dónde está cada extranjero, cada haitiano, cada venezolano, cada chino, de todos esos que tenemos aquí, ilegales, pero sobre todo la actitud de muchos dominicanos, y diría yo de un gran porciento de dominicanos muy alto, que tiene a punta de lengua. Y lo digo porque yo soy un hombre que vivo a pie de calle, incluso en el entorno, incluso hasta de mi familia. A veces tengo que corregir a algunos cuando escucho gente que dice cosas un poco extravagantes respecto de los haitianos. Siempre recuerdo a mi padre de una manera tan positiva, que siempre tuvo amigos haitianos. Recuerdo siempre a mi padre, que siempre le visitaba a un haitiano llamado Jean, y siempre ese haitiano iba a mi casa, le visitaba dos o tres días y se quedaba allí a dormir en mi casa. Y siempre recuerdo a mi padre sentado debajo de la mata de laurel cuando pasaban los haitianos frente a mi casa, que mi padre estaba dispuesto a ofrecer su plato de comida y le pedía a mi madre que le sacara comida a cualquiera de los caché que pasaba por ahí. Amigos, dejémonos del odio. El odio, el rencor y el racismo no lleva nada bueno. Ayer tenía una discusión que pienso sigue hoy en mi muro de Facebook, porque dije algo así respecto al tema, a los que están llenando de odio a otros, unos por cínicos y otros por ignorantes y necios. Palabras muy duras, cínicos, ignorantes y necios. Los cínicos porque saben lo peligroso que es el tema, y los ignorantes porque entonces, ignorando y creyendo tener la verdad en sus manos, entonces se hacen unos necios y ponen en grave riesgo la situación de otros hermanos, los hermanos haitianos, pero sobre todo del país mismo. Si mañana pasara una situación grave, que de pronto un grupo de exaltados asesine dos o tres haitianos, ya sabe lo que le espera al país. No así, mis amigos, que se ponga orden en todo esto, pero a la vez que nosotros nos arranquemos de nuestros corazones y nuestra mente ese odio que finalmente promueve ese nacionalismo a ultranza, que finalmente lleva a la muerte y a la destrucción y a la enemistad. Oyendo el padre Norberto, que fue uno más de los tantos que hablaron en el sermón de las siete palabras del pasado Viernes Santo, que la Iglesia Católica utiliza, así como utiliza el 27 de febrero y otras fechas importantes, lo utiliza para mandar un mensaje a la población en torno a los problemas que aquejan. Habló en contra de la corrupción y la impunidad, habló en el tema de la solidaridad, de ser mejores seres humanos, de dolernos el dolor del ajeno. Por Dios, no es de palabra el cristianismo, tiene que ser de acción. Y habló de este tema, de los falsos nacionalistas, que no se está generalizando, pero hay unos cuantos que sí promueven el odio. Y lamentablemente, y hablaba con mis compañeros aquí detrás de cámara, que las redes sociales le han dado un poder tan grande a todo el mundo a expresar, a decir lo que quieren. Por un lado es muy bueno, pero por el otro es muy malo. ¿Por qué muy malo? Porque sin analizarlo, sin conciencia, hacen mucho daño a la generalidad. Cuando comienzan a promover imágenes de odio y ponen imágenes frescas como nuevas, imágenes viejas, y tergiversan una verdad, entonces le hacen daño a todo un país, a toda una nación. Sí hay gente que promueve el odio. No es la mayoría, gracias a Dios. Pero esos tantos que promueven el odio y que se hacen llamar nacionalistas, algunos, de palabra o de momento, por coyuntura, entonces nos colocan a nosotros como país en muy mal sitio. Si queremos cosa, todos que se cumpla la ley de migración, que el Estado ha sido irresponsable, que ha permitido la entrada de forma libre, permeada totalmente en la frontera, y a esto sumar la crítica de que hay gente que se ha quejado porque Pedernales no fueron turistas esta vez y querían que fueran, después que utilizaron un megáfono y le dieron un ultimátum para que salieran a todos de allá, y después de ese escenario de violencia,
donde hubo personas heridas. Querían que fueran turistas para allá. Pernal está pero, en estado de emergencia. Toda acción tiene una reacción. Con la frontera, el mercado binacional cerrado, mira, la zona franca cerrada. En Pedernales no hay nada de hacer. Es penoso eso es de emergencia. Que es penoso que se emita un juicio por un sacerdote también, cuando utiliza la palabra de xenofobia y odio, partiendo de un hecho que se ha tergiversado, se ha movido en estos días por el tema Pedernales. No es el nacionalismo que ha generado eso. Lo generó la impotencia de un pueblo ver que mataron a dos ancianos de manera inmisericordia y se enteran de que fueron atrapados con el motor del Señor en Haití y a la fecha no lo han devuelto para que se juzgue aquí. ¿Pero quiénes deben no pagar es, eso? Pero ahí no la hay mayoría, ningún movimiento quienes nacionalista. Quienes asesinaron deben pagarlo. Pero óigame esto, nosotros criticamos el hecho de lo que hizo el megáfono y lo dijimos aquí responsablemente, pero ahí no hay ningún movimiento nacionalista. Ahí está un pueblo indignado, cansado de las tantas muertes con simplemente acometer los hechos en Pedernales y se cruzan a dos esquinas para el otro estado. Hay que distinguir estas dos cosas, es decir, Francia. Que crear una xenofobia, para mí la iglesia está incentivando o haciendo reconocer estos temas, porque que yo sepa, a la fecha, esto es un país que ha sido sumamente solidario, consciente de esa realidad del estado allí. Pero yo voy a dar más detalle en mi tema. Es penoso lo que se está dando. Lo que tenemos que hacer nosotros como comunicadores es decirle a la población dominicana que como nación, que como país, tenemos leyes migratorias. Vuelvo y recalco. Que el propio padre dijo. Y que esas leyes migratorias, hay que cumplirlas. Que las autoridades no han hecho el mejor trabajo para que eso suceda, eso es verdad. Pero no hoy, ni ayer. Ni ayer, no, no lo han hecho siempre. Entonces, debe con su rol de asumir la responsabilidad de las leyes migratorias. Y como nación, tenemos todo nuestro derecho de delimitar nuestra geografía nacional y de defender también nuestra nación. Esto implica medidas preventivas que se deben de tomar. Toda la nación la tienen. Usted va a viajar a cualquier país del mundo y si nosotros tenemos enfermedades endémicas que ellos no tienen, simplemente deben de vacunarse antes de llegar allá. Así sucede. Nosotros tenemos que tener controles aquí de todas las personas que entran y hasta ahora no lo tenemos. Y podemos ser inclusive un sitio paraíso para muchos terroristas que pueden venir a nuestras tierras. Que en algunos de los casos lo han encontrado en hoteles dándose la gran vida y nos ponen en riesgo a nosotros como nación. No bueno, es solamente por estos casos, es un caso general que debemos de saber quiénes entran. Materia de seguridad ciudadana. Materia de seguridad ciudadana en este mundo globalizado. Entonces, también hemos heredado y hemos obtenido todas las calamidades de nuestro país vecino. Qué lamentable que sea un país pobre, que sea un país que no hay un sistema de salud eficiente y fuerte. Entonces, ya enfermedades erradicadas aquí vuelven y nos la traen en una mochila. La difteria, ahora, luego fue la malaria, también fue el cólera. ¿Y eso qué hace? Incurrimos en grandes gastos médicos para nuestra población y también para ellos. ¿Qué consecuencias tenemos? Que tenemos un gran presupuesto dedicado a otra persona de otra nación y no dedicado a la gente de nosotros. Y las estadísticas nos la dañan totalmente. ¿Por qué? Por la falta de control en nuestra frontera. ¿Qué eso ocurre? Por la misma corrupción. Eso es parte de la corrupción. ¿Por qué? Porque si hay corrupción, es fácil mantener eso. Y todos los años nuestros gobiernos, todos nuestros gobiernos han tenido la frontera como un espacio de corrupción.
y viviendo de la calamidad de los más pobres, de los nuestros vecinos, pero no para traer una mochila llena de hojas para hacer té, no, para tráfico de diferentes cosas, de valores, mercancía, lo que sea, pero también para tráfico de droga. Y armas. Y armas. Y por eso no le conviene que ahí se haga una real y eficiente ejecución de las leyes migratorias, porque es mejor que haya corrupción para poder hacer todo lo que quieren hacer. Bueno, parte de los temas trabajados en el sermón de las siete palabras, también la violencia, la desigualdad social, los obispos auxiliares, al igual que el sacerdote Norberto, tocaron este tema. Faustino Burgos, sacerdote Miguel Amarante, Nelson Acevedo, también los sacerdotes Roberto Martínez, Eric y Wilson Cosme, Vicente Sánchez Burgos y el diácono José Rosado. Esto a nivel nacional fueron los que tocaron el tema de violencia, corrupción, migratorio y desigualdad social. Son temas que están en la palestra y que preocupan mucho a la Iglesia Católica. Mira, bueno, pues vamos entonces. Vámonos directo con tu tema, ¿te parece? Vamos, sí. Adelante. Bueno, ya utilizando el comentario previo que se ha sucedido, yo mismo quise reservar algunas opiniones, pero era interesante la forma en que Raquel da su punto de vista y Fulvio, y la mía respecto a la oportunidad que ha tenido la Iglesia en el sermón de las siete palabras, que es un signo o recordar que después de los vejámenes, atropellos, humillaciones, por la salvación de la humanidad que recibió Jesucristo y que por nosotros murió y padeció en el madero y murió y resucitó, cumpliéndose así la voluntad del que todo lo puede. Las siete palabras fueron las siete palabras que dijo Jesús antes de expirar. Y precisamente es un momento que le permite, así como la carta pastoral que se hace cada cierto tiempo en la República Dominicana y en cada situación que se presenta, los obispos establecen su criterio como iglesia. Aunque esto no es una carta pastoral, sino es un ritual de la Iglesia Católica cada Viernes Santo. Y allí